Hay una agenda que va más allá de la posición política que pueda, que pueda su servidor asumir y esa tiene que ver con la defensa histórica a la que pertenezco desde hace 24 años, que es la defensa del maíz nativo mexicano. No solamente como una de las grandes aportaciones que hizo América al mundo y que ha convertido al maíz en el grano más sembrado en nuestro planeta sino por las consecuencias de control económico y comercial que pesan sobre el maíz como una amenaza latente de los grandes monopolios agroalimentarios que pretenden su control, ya que de este no solamente nace, bio, nace el biocombustible conocido como etanol, sino también azúcar que se utiliza en la gran industria de bebidas endulzantes, que ha ocasionado además una epidemia de diabetes en México y en el mundo, sino... Además, muchísimas medicinas que las empresas farmacéuticas controlan a través de investigación con respecto al genoma del maíz nacional, sin que medien muchas veces ninguna ganancia en quienes durante tantos años, 7000 años de evolución, han cuidado y protegido estas semillas. Lo primero es evitar su control comercial. Lo segundo es evitar que contaminen nuestro maíz nativo con plantas transgénicas, organismos genéticamente modificados que dañarían su supervivencia para siempre y acabarían con este sistema de adaptación que cada año han convertido al maíz en una obra de la ingeniería genética humana más perfecta del mundo.